Round one, fight. Dale, ya le había agregado yo. ¿Es del norte? Sí, son FT del norte. ¿Cómo se? ¿Ya terminó la primera? Mierda. Son FT del norte de Maxi. Ah, está jugando con Rain. Interesante, ¿no? ¿Qué la primera se la llevó? ¿Lo uno, chicos? ¿Adri? No, no he visto puta en el baño. Sí. Bien, luego uno ahí con este reveal. Bueno, veamos qué pasa acá, ¿no? Esta pelea. Gracias por ese follow, Osvaldo Díaz. Bienvenido al stream. Ya vamos a jugar contra John Chicuelo la próxima. Sí, son FT. Hoy hemos decidido hacer FT con la gente del norte, ¿no? Así que hay que tener algún requisito para jugar. No, es cierto. ¿Vos de dónde sos, Maxi? No, acá son, por lo general son salas abiertas, ¿no? Y ahora estamos jugando Chicuelo contra Osvaldo Díaz, ahora está jugando los 1, que es de Venezuela. Viene ahí con ese back throw, va con los cancel. Tremendo los cancel que está metiendo Chicuelo. Se viene con el full stream. Ah, ahí conecta el segundo hit del overhead. Va con la Janet Cage, ¿no? Interesante pick este Rain con Janet. Buena apertura. Bueno, viene ahí cometiendo el overhead. Ah, parece que era mid, ¿no? Va con los cancel, segundo. Ay, le pega el agua. Va con la burbuja. Sale corriendo, se retira, pupica. Bueno, le cancela y le mete la correteada. Lo uno está en diabla de lo uno. Saca el cameo de Scorpion. Igual está lejos el Rain. Va buscando la distancia, pero de a poquito va cargando barra también con los cancel, ¿no? Mira cómo va cargando barra. Interesante el dedo. Antiaéreo, bien ejecutado. Interrumpe el back 3. Saca el portal y se lo lleva muy bien a esta rota, Chicuelo. Bueno, tira ahí los proyectiles. Va con el mid. Es un movimiento nuevo de Rain. Doble overhead. Buena combinación. Va con la Janet Cage. Esto va a ser casi 400 de daño, ¿no? Y eso que nada, nada es el óptimo. Va con los mid y el overhead. Viene ahí el O1. Linda pelea esta, ¿no? Está bastante parejo. Va con la correteada. Viene ahí los cancel con ese Rain. Ya se pone para puros proyectiles. Ay, lo uno que tiene el proyectil de cerca. Buena confirmación. Y esto puede que lo mate, te digo, ¿no? Viene con el grab y la cierra a esta ronda, Chicuelo, amigo. Tremendo Rain de Chicuelo, amigo. Sacando otro personaje que no sea Raiden. Tremendo, tremendo. John Baby en la house. John Mula Baby, sí, ese nombre. ¿Cómo se va a poner ese nombre? Hijo de Bill, ¿cómo andas, Osvaldo? Gracias por pasarte, amigo. Sí, ya vamos a jugar la peleita de esa estelar, muchachos. Se viene una semejante pelea de la noche. Mientras acá le está haciendo frente lo bueno a John Chicuelo, ¿no? En la casa.
Hasta el chat está el rato aquí, boludo. Están todos los rotos, Silvio. Vamos, Reptil, dice ahí. MC. Bueno, veamos qué pasa. Métete 4, interrumpe muy bien. Sí, ya están todos los rotos ahí del stream. Cada vez más roto, Adri y Silvio, como dice ahí en el chat. Ojalá que un día podamos estar jugando con los chicos también, ¿no? Ojalá que arregle los servidores. ¿Qué le pasó al Raiden? Dice, está prendido, está con burbuja ahora, está con Rain ahora, ¿no? Le han sacado del Den, a quedó Rain. ¿Qué opinas de esas peleas, Javi? Mira, después tenemos a Waldo Díaz también ahí en el stream para jugar. FT Estelares. Lo bueno lo está haciendo frente a Chicuelo. Tengo los full string. Mete el D4. Le rompe la armadura. Me parece que ese árbol no es bueno de repente, ¿no? La correteada. Va con el cáncer, el coletazo. Mete la burbuja. Dropea ahí lo bueno. Esa es la importante. Tremenda de confirmar. Tremendo FT, boludo. Rompe armadura. Lo bueno es Mitty con la burbuja. Tremendo lo bueno. Tremenda ronda, lo bueno. Igual Chicuelo se nota que está practicando ese rain. Bueno, ahí con el doble overhead, igual break instantáneamente lo uno. Está con el chico burbuja. Bueno, confirmación de lo uno. Pica ahí, se hace invisible con el seteo del Scorpion. Ay, otra apertura con el low. Con el overhead, perdón. Se había cubierto el low. Mira el daño que se come después del overhead. Hay 41 de daño y no llega cuando entra el último hit. Bien breakado por Chicuelo, no quiere recibir daño. Bueno, salto neutral, mete el de uno. Overhead ahí. Buena apertura con el mid. Ahora sí la tiene Loguno, que esta la puede cerrar, amigo. Tremendo Loguno lo que está haciendo con ese refill, te digo, ¿no? A veces Chicuelo saca ese Raider, ¿no? Que ya lo conocemos. Tremendo. Va muy bien lo uno, va muy bien. Roto lo uno, encima castea bien también. Gracias Silvio también ahí. Mañana Black Wolf contra MK Tucson, revive Tucson. Ahí ya lo vamos a decir a Adri, a ver si prepara un banner ahí para los chicos, ¿no? Que están preparando. Mira, en esas peleas, Fernet, prepárate, toma nota, Fernet. Buena continuación de lo uno, ya se está sentando ahí con el Scorpion. Ya es invisible. Buena defensa de Chicuelo. Usa el árbol ante la duda. Va con el soneo. Ya es invisible. Le pega la burbuja ahí después del cancel. Ay, American Reset. Se lo lleva muy bien lo uno esto, ¿no? El cemental. Viene ahí la burbuja por burbuja. Termino confirmando la de 1. Ahora sí se vienen los proyectiles. Vamos a 4. Tira el antiaéreo. De todas formas, Wayne cancel ahí de 1. Ahora sí, tiran el Scorpion. Se tira la invisibilidad. Le ganan el Air to Air invisible roto lo 1. Tiene las 3 barras cargadas. Luego una vez que hace. Buen uso ahí de la barra de parte de Chicuelo. Quiere salir del corner de la presión. Interrumpe los stagger, buen throw, ¿no? Buen front throw. No, back throw, gana, quiere ganar el corner. Ay, la corrida de Reptil que pasa por abajo. ¿Qué pasa, Darío? ¿Cómo anda, hermano? Está roto ese Reptil, ¿no? La verdad que están rotos los chicos. Lo uno que está metiendo 3-1. Y a ver qué hace Chicuelo, a ver si es el cambio de pick o si directamente se la juega con ese rank que me parece que está leveleando. John Chicuelo. ¿Con qué nos puede sorprender John Chicuelo, ¿no? Que está probando picks. La setea el teleport. Bueno, uso el armor, Tania Goro. Equipo muy fuerte el del RK1. Viene ahí con los mid. Viene ahí el sweep. Otra vez el. Bien, uso el armor. Sabía que podía tocar botón el 1. Interesante ahí ese switch. Bien, buen uso ahí del Scorpion para resetear el neutral, ¿no?
Va con el full string chicuelo, el sweep ese que se hace para atrás, ese sweep, una cosa de loco. El spacing que te creerá Tania es una cosa de loco. Acá chicuelo lo está demostrando. Oh. Sí, sí, pero acá la Tania la está mostrando que por qué es tan fuerte, ¿no? El spacing que está generando es tremendo, te digo, ¿no? Va con el full string, se te teleporta. Viene ahí el cancel, doble cancel. Ay, como termina de confirmar. Armory ya con ese moro, no le importa nada ahí a la Tania. Buen side switch, el Scorpion que resete neutral, lo sale corriendo de vuelta, rompe neutral, no le importa nada, lo uno, tratando de buscar, pareja el match. De todas formas, buen side switch. Buen combo, ¿no? Buen confirm. El backdash, los footsies, que está manejando ahí ahora John Chicuelo con esta Tania. Va con los staggers. Bueno Jimmy, ¿no? Bueno staggers. Frame trap. Creo que le están viendo uno, sí, debe ser Rep 2, así que esta será más Rep. Se va el Don Chicuelo con esa Tania. Se lo tiene que chipear, va. Claro. Sí. Chicuelo haciendo destrozo con esa Tania. Bueno, 3 a 2 a favor de los 1. Vamos a los chiquillos amplificados. Se trae el teleport. Ya lo tiene seteado. ¡Ay! Lo pesca con la bruja, lo 1. ¡Ay! Mete el de 4, coletazo. Si quieres invisible, ahora sí. Invisible, apertura. Con el low, ventaja de vida para el 1, buen confirm de lo 1. Maximus sale daño con el cameo, se vuelve sensible, el bloque ahí de parte de Chicuelo, ahí dropea. Ahí se ve que se castiga. Va con el low stagger, armor ahí de parte de Chicuelo, tratando de buscar el combo, ¿no? Ya tiene media carga, ahí la tiene cargada completa ya el teleport, rompe armadura. ¿Qué pasa, Axel? ¿Cómo te arrobó? En vería el strip, con confirm, con teleport, side switch, el goro, queda safe. Bueno, dejaba una especie de restart, ¿no? De uno especial. No tenía algo, otro, tenía que cuidado ahí con ese chicuelo, pero de todas formas, tremenda. Ronda de chicuelo con esta. Bueno, la burbuja. Para los proyectiles. Y acá estamos volviendo a la noche de FT, la verdad que ya. Está potente, boludo, de Satania. Sí, está potente la pelea. Son jugadores de alto nivel también. Bien ahí con los full frame, frame trap, entre el stagger. Bueno, el D4 ahí de parte de lo 1. Usa el cambio de goro. Bien breakeada, ¿no? Tiene que breakear. La burbuja, el reptil. Ahí para que no se acerque. Buena confirmación con el Scorpion. Ah, ese es el setup de lo 1. Tremendo ahí, ¿no? Con el D4. O D3, me parece que un D3. Después el pelotazo, reset el neutral ahí con ese Scorpion. Rompe el otro con la corrida. Tiene el stagger, de vuelta los frame traps, y esta la sierra, chicuelo con esa Tania que está endiablada, veo. Tremendo Tania de chicuelo. Vemos qué pasa esta pelea, gracias chicos, a Darío también, los fans del stream. Esta pelea es picante, sí, mucho nivel. Y después se viene chicuelo contra Osvaldo Díaz, otra pelea tremenda. Dale, ¿no? ¿Aprendió hoy, Axel? Yo llegó con lo justo para el stream, estaba con mi vieja ahí, por si le he dicho, pero bueno, también ya después te contaré eso. Hay que ver lo tuyo también. Buen sweep ahí de parte del reptil. Bien los frame traps. Tremendo de Jimmy's, de Stagger. Bueno, reset neutral ahí con ese Scorpion, el cameo. Interesante cómo lo usa el Scorpion. ¿Qué pasa, Jesus? ¿Cómo anda, hermano? Mirá, FT estelar tenemos esta noche. Después se lo viene Osvaldo Díaz contra el Chicuelo. También de tremenda pelea. Lo uno acá le está haciendo frente a Chicuelo que está con Tania. Tiene ahí ese tirando la invisibilidad. Ay, te pega el taloncito ahí de ese special. Ya tiene el teleport. Vamos a los proyectiles, la burbuja, lo pesca y a ver si usa el pantalón. ¡Ay! Dropea, igual tenía para la brequea, normal que tenía para la brequea. Así que va a pasar acá, no el tele porque evita el fatal blow. No era mala el low 1, ¿no? Pero de todas formas, viene ahí el especial aéreo para evitar el fatal. Se va con los mimid y esta puede ser ahora con el chipeo, ¿no? Flash block me ayuda. ¡No! ¡Digamos lo está tagueando! Roto el chicuelo, boludo. Y un mula. Y una coloteada. Sí, está voladora, ¿no? Viene ahí el back throw. Viene ahí el proyectil mid amplificado. Va, es mid porque está amplificado justamente. No termina de confirmar bien. Mete ahí el back 3. Buena confirmación a este de lo 1. Igual 3 a 3 el marcador, ¿no? A ver si lo 1 puede emparejar. Viene ahí el armor. De todas formas no le pega. Definitivamente bien. Corta ahí el string, buen uso ahí del Scorpion para irse para atrás, ese sería el neutral. Otro árbol de corte de John Chicuelo que estaba buscando el combat, ¿no? El tele por ahí cross up, interesante. Buen back throw, ya se está acercando, viene el flash block, no recibe chip damage.
Ay, no conecta el 1-1. El backdash es muy bueno también de Tania. Usa el armor, el moro que queda fuera de pantalla. No, lo mata la bruja. O sea, se demora un poquitito en tirar el Fatal Blow. Quería buscar el comeback. Era muy buena esa parte de Chicuelo, pero vio por lo uno que queda face to face. No, le anula el armor ahí con el de uno. El que era capaz que era el otro armor, ¿no? El slide. Mira el side switch, vuelve a ganar el corner Chicuelo. Apertura ahí con la bruja. Side switch de parte de 2-1. Ahora gana el corner. Tiene ahí el uso de setups. Uy, el gore que le pega, le saca la invisibilidad. Full string de uno. Responde. Stagger y back throw de parte de Chicuelo. Ya lo está teniendo contra las cuerdas de vuelta, ¿no? Lo está gimeando ahí con el throw. Tira abrir a defensa, resete muerto con el cámara Scorpion. No, el Goro que no ha sido bien direccionado. Así que aprovecha lo uno para castigar, ¿no? 400 de daño en el castigo, full punish. Bien lo uno, se hace invisible y se viene el Fatal Blow que no lo pesca. Lo uno tampoco lo castiga. Armor de parte de... resete el otro con el cabello. Esta está interesante esta pelea, ¿no? Ay, se equivoca, no castiga bien lo uno, pero mete el D1 y después mete el back throw, ¿no? La deja con Claudio, como dice él. La burbuja se tiene que quedar quieta, ¿no? Está buscando el chip damage. Y viene el sonido de Tania, ¿no? Ay, mucho más rápido el sonido de Tania. Que se tira el teleport para acercarse y se lleva a John Chicuelo. La ronda 4-3, amigo. Muy, muy linda la pelea. Muy agresiva. Bueno, vamos con él. Siguiente match, 4-3. Está arriba Chicuelo con esa Tania, amigo, ¿no? Se quema las barras para tratar de hacer el first hit. Va tratando de salir el teleport, se acerca, no, otra vez puede cruzar la beneficiada 2-1. Buen confirma ahí después la burbuja. Se hace invisible. Ahora sí usa el proyectil mid para tratar de volver a la invisibilidad. Visible al reptil, ¿no? Buena apertura ahí con la burbuja. Buen confirma de parte de 2-1. No se hace invisible. Va con los stagger. Mete de vuelta el frame traps ahí con el standing 1. Buen árbol, esta vez inteligente 2-1 con el árbol. Ahora si mete coleta se castiga bien y esta ronda la cierra el 2-1. Sí, tremendo nivel están mostrando, ya tiene el teleport cargado. Las tres barras defensivas, bueno, pero tiene una barra ahí para la ofensiva. Está loco los flash block, mira el 2-1 también, así que flash block, parece que estás jugando a hacer flash block 2-1, ¿no? Una confirmación, va con el back 3, sabe del gap, es el... Y vuelo, ya tiene el teleport seteado, resete la otra con el cambio de Scorpio, va con el Sonic. La correteada no le hace flash block, de todas formas, tranquilo, paciente ahí del Chicuelo. Va con el breakdance y el Goro, pero el Goro no cae bien, no es bien direccionado, así que aprovecha por esta girada y hace full daño ahí lo uno. Bien, 420 de daño ahí, interesante, con el cambio de Scorpio. Está manteniendo la paciencia y la distancia y los flash log empiezan a ser de vuelta presente acá en el stream. Bueno, sigue haciendo flash log, así que no le va a quedar otra más que a buscarlo. Sigue haciendo flash log, ¿no? Lo está haciendo jugar ahí a los flash log. ¿Hace cuántos flash log va haciendo? Bueno, sale corriendo, se harta ese flash log. Ahí ya tiene la barra cargada igual. Sigue manteniendo el zoning, ya tiene seteado el teleport. Va el Goro, que es un Goro de arriba. Buen uso ahí de ese golpe alto de Britannia. Y posiblemente lo deje casi en zona de chip damage. No, lo va a dejar en 15% por ahí seguramente. No, sí, 15% lo queda, se lo toca la coleteada. No hace el flash block, mete el coletazo y lo bueno empieza a sacar ventaja. Otro coletazo va y se la lleva lo bueno con un 4-4, amigo, tremendo lo uno lo que está haciendo con ese golpe. Paciencia, sí, la verdad que están jugando muy bien el ron, ¿no? Aparte, Chicuelo que está cagando uno de los top tier. Y sale quemando la barra, tocado de base de la barra, pero igual la gana lo uno ahí con ese slide. Ay, pero play se lo puede costar, ¿no? Se viene el wake up con el Goro. Un buen uso del throw, lo de stagger. Reset de neutral con el cameo. Bueno, queda safe, juega safe. Gracias al reverse al grab, ahí después el de uno. Se la sabe también Chicuelo a todas, ¿no? Un poco la coleteada, mete el de 3. Uy, mete coletazo, bueno, confirm. Se tira la invisibilidad. No pega el coletazo. Ahora sí, está tratando de buscar el spacing de vuelta. Bueno, él es la invisible, medio complicado de la lectura de eso. Buen armor ahí de parte de Chicuelo, que esto puede ser comeback con el Fatal Blow. No, directamente la apuesta al Stagger.
Lo gimea y muy bien. Lo está gimeando porque está metiendo los throws ahí después de cada hit. Así que este ha sido full string y se la cierra John Chicuelo, que se pone al FT point, ¿no? Después se viene Chicuelo con Osvaldo Díaz, chicos, otro FT tremendo. A ver si Rurales también viene a jugar el canal algún día, ¿no? Ya están todos los rotos hoy. Viene ahí seteando el teleport. La iguana queda regalada. Eso lo aprovecha Chicuelo. Con confirm. No, la soga salió para el otro lado, ¿no? Salió una soga para un lado y el reptilo voló para el otro. Pero bueno, lo están bugueando esto con el nivel que tienen el juego, lo están bugueando. Bueno, buena interrupción ahí con el D3. D4 de parte... Ay, es que castigable. Chicuelo igual, pero bueno, bien brequeado por lo uno. Ah, rompe neutra con ese slide y esta se la puede llevar. Y GG's, boludo. GG de parte de Chicuelo. Tremendo igual lo uno lo que juega con ese reptilo, amigo. Tremenda ronda, boludo. Tremenda FT.